Vale, pues primero de todo, buenas tardes, gracias por asistir. Este, en este OKDEIS somos poquitos, pero bueno. En un principio vamos a explicar sobre las traducciones de los módulos de OCA, ¿vale? Sí que es cierto que anteriormente Odoo, bueno, OCA tanto Odoo utilizaban el Transifex, pero por unos cambios que impuso Transifex, OCA decidió dar el paso y hacer una migración hacia WebBlade. ¿Vale? Como más o menos quien no conozca la herramienta de WebBlade, es bastante parecido a Transifex. Es una herramienta de traducción, ¿vale? Basada en web que tiene una conexión muy buena con herramientas de control de versiones, ya sea GitHub, ya sea GitLab, etc. Entonces, también proporciona dos tipos de interfaces: una interfaz de tipo web, donde cada usuario puede entrar y hacer traducciones. Por aquí, por la misma website, o mediante APIs o bajándose archivos tipo PO que podamos traducir, por ejemplo, hacer una traducción de 100 términos y hacer una subida masiva directamente al WebBlade. Esto ya lo veremos más adelante un poquito cómo hacerlo. ¿Vale? Lo primero de todo es que si queremos realizar, bueno, entrar en el WebBlade de OCA, la URL es esta, es translation.odoocommunity.org. Esta dirección os la voy a poner en el chat por si cualquier persona la quiere coger y se lo quiere ir apuntando, ¿vale? Esto voy a... Dame un segundito. Vale. Cuando alguno de vosotros entréis, que no tendrá usuario, ¿vale? Es muy importante que tengáis sincronizado el usuario de WebBlade con el de GitHub, ¿vale? Por lo tanto, si no tenéis un usuario de GitHub, lo primero que todo que tendríais que hacer es crearos uno y una vez creados, dentro del WebBlade de OCA, de Odoo Community, le daríais a registrarse y crear una cuenta a través de GitHub. Yo como ya la tengo vinculada, únicamente me va a hacer el login y ya está. Pero aquí os hará ciertas preguntas sobre cuál es tu usuario de GitHub, la cuenta, etcétera. Lo rellenáis y tendríais que aparecer en una pantalla muy parecida a esta. Una vez ya tenéis esto realizado, sería enviar un email a este correo. Si me deja copiarlo. A este correo que os dejo en el chat, que es el transbot@odoo-community.org. Con este correo, ¿qué tendréis que añadir? Tendréis que poner que queréis realizar traducciones para el WebBlade, cuál es vuestro usuario de GitHub y lo importante es indicar a qué idiomas queréis traducir. ¿Vale? Por defecto ya sabéis que Odoo es un multidioma y acepta muchísimos lenguajes para hacer traducciones. Entonces, como el WebBlade está realizado también con permisos para hacer traducciones pues, al español, mexicano, inglés, francés, etc., tendréis que indicar para cuál de ellos queréis traducir. En caso de, por ejemplo, si somos, ya sabéis que en España existen muchos lenguajes, pues por ejemplo, un partner de Cataluña podría pedir una petición para hacer traducciones en castellano y en catalán. Por lo tanto, en este mensaje indicaría que quiere hacer esas traducciones. Por otro lado, para saber cuál sería nuestro login para GitHub, ¿vale? O nuestro usuario, lo tenéis puesto aquí. Si vais al GitHub y picáis en el iconito, tenéis puesto aquí que cuál es vuestro usuario. Por parte del WebBlade, exactamente lo mismo, ¿vale? Os cogerá el mismo que el GitHub. Por lo tanto, da igual que lo miréis en WebBlade o en GitHub, que lo podéis consultar fácilmente. Una vez ya tenéis esto y habéis recibido el correo de respuesta de OCA, conforme tenéis los permisos, ya podéis empezar a traducir. Entonces, vamos a coger un módulo de ejemplo, ¿vale? Vamos a ver cómo buscarlo en WebBlade, qué términos son los que faltan por traducir y cómo los traducimos, ¿vale? Por ejemplo, podemos coger
nos vamos al proyecto de Ser Workflow, nos vamos a una versión 14. No sé, por ejemplo, el Salesforce Invoice. Vamos a ver cómo está de traducciones este módulo. Para ello tendremos que ir al WebBlade, en proyectos, explorar todos los proyectos. Y aquí podremos ver todos los proyectos del GitHub de Oka y sus versiones. Nosotros hemos dicho que queremos traducir el módulo de Salesforce Invoiced del proyecto Sales Workflow en versión 14. Para ello, tendremos que hacer una búsqueda en todos estos proyectos, ¿vale? Según el proyecto de Oka. Primero de todo, buscamos el proyecto que es el Workflow, ¿vale? Y le vamos a indicar a qué versión, que es la 14.0. Si os fijáis en la búsqueda, siempre es nombre de proyecto guión número de versión, ¿vale? En este caso, si yo me fuera a otro proyecto, pues por ejemplo el RMA, este de aquí, si yo buscase ahora este proyecto, ¿vale? Sería RMA-12.0. O sea, es bastante sencillo hacer la búsqueda. Desde aquí, ya WebBlade nos indica a una visualización general cómo están un poco hechas las traducciones. Aquí tienen en cuenta todos los idiomas posibles de traducción que te da el módulo. Si entramos aquí dentro, ahora estamos dentro del proyecto y aquí tendremos que buscar el módulo que queríamos hacer las traducciones, que es Salesforce Invoice. Lo tenemos aquí, clicaríamos y este en un principio ya está traducido totalmente al español, ¿vale? Por lo tanto, no nos vale. Vamos a ver si puedo, si encontramos otro. Vale, este por ejemplo, el Sale Exception. Vamos a buscarlo aquí también. Listo. Vale. Entonces, aquí nos podemos fijar que tenemos como idiomas español, alemán, amarico, bosnio, etc. En un principio nosotros solo tenemos permisos para traducir español. Si yo me pongo en el idioma alemán y quiero traducir cualquier cosa, aquí si nos fijamos ya no nos deja guardar. Por lo tanto, no vamos a poder hacer nada. Digo, pues si os equivocáis y os vais a un idioma que no tengáis permisos. Entonces, elegimos nuestro idioma español, ¿vale? Aquí podemos ver un resumen sobre cómo están realizadas las traducciones en su estado. Pues hay 16 palabras traducidas, 124 palabras que necesitan intervención, 124 sin traducir y 124 cadenas sin sugerencias que necesitan intervención. ¿Qué diferencia hay entre esto? Nosotros podemos hacer una traducción y esta se queda así, ya está traducida y finalizada. Luego hay cadenas de traducciones que puede ser de porque haya habido un conflicto entre WebBlade y GitHub o porque en las migraciones o porque alguien las ha marcado, puede ser que en estas traducciones nos pida que necesita hacer una revisión. En este caso, no hay ninguno. Por aquí. Necesita intervención. Bueno. Vale, entonces, para realizar una traducción, es bastante parecido al PoEdit. No sé si conocéis este programa, pero la parte de aquí es bastante parecida. Entonces, aquí, por ejemplo, que vemos estos términos, que es de Strong, etcétera, siempre podemos hacer un truco. Si no sabemos muy bien cómo poner esta palabra o esta nomenclatura, podemos hacer un clonar origen y ya directamente nos pone lo de la parte de arriba. Entonces, aquí directamente ya hacer la traducción y la pondríamos, que sería... vamos a borrar esto. Vale. Excepciones.
Entonces, una vez ya lo tenemos, podemos directamente guardar esta traducción, sugerirla para que otra persona la pueda validar, etc. O marcarla que necesita edición. ¿Por qué podríamos marcarla que necesita edición? A lo mejor estamos realizando un lenguaje que no entendemos 100%, pero más o menos tenemos la orientación de que es esta la traducción. Entonces, podríamos clicarle y otro contribuidor ver que eso necesita edición y verificaría si esa traducción ha sido correcta o no. En este caso, la guardamos y aquí directamente ya nos la marca como realizado, ¿vale? Ya está el estado como chequeado. Entonces, ya directamente nos va pasando a las siguientes traducciones. No tenemos que irlas buscando, ¿vale? Luego, otra manera para hacer esto, es decir, oye, Valentín, mira, es que a mí entrar aquí y empezar a traducirlo se me hace muy pesado. Yo lo que quiero es bajármelo todo, abrir un programa y directamente ya modificarlo. Y después ya cuando lo tenga todo, subirlo directamente. Para ello podéis hacer, una vez dentro del módulo del SelectXception, ¿vale? En la parte de arriba que tenemos archivos, podéis hacer una descarga, ¿vale? Como CSV, como un MO, como un PO, etc. Yo el que he utilizado es en PO. ¿Por qué? Porque yo para traducir utilizo el programa PoEdit, que también te hace sugerencias sobre traducciones, si ya has reutilizado términos, te los sugiere, etc. Y va bastante bien. Entonces, una vez esto nos lo descargamos, podremos volver a hacer la carga de ese archivo que hayamos cambiado. Entonces, en la carga de este archivo podemos poner cómo hacer el modo de la carga. Pues añadir como una traducción, añadir como sugerencia, añadir como traducción que requiere edición y luego excepciones. Aquí lo que te va indicando es si tienes cadenas de texto que necesitan edición, las quieres importar pero con marcando que se necesita edición o directamente importarla como traducida. Y luego también con los tratamientos de conflictos, ¿vale? Aquí escogéis un poquito la opción que más os interese y directamente ya cargáis este archivo. ¿Vale? Una vez tenéis las traducciones realizadas, ¿vale? Podemos ver. Dame un segundo. Podemos ver toda la memoria de traducciones que hemos ido haciendo durante la vida de nuestro perfil, de nuestro usuario, ¿vale? O si tenemos que hacer descargas, presentarlas o cualquier cosa. Podemos hacer desde aquí toda la memoria de las traducciones. Después, una vez tenemos hecha esta traducción, ¿vale? Que hemos dicho que era el 6Exception. Aquí, disculpad. Vale. Una vez tenemos hecho esta traducción, lo que hará el sistema es que toda traducción que hayamos realizado en WebBlade no pasará a GitHub hasta que cumpla 24 horas de antigüedad, ¿vale? Cuando cumpla 24 horas de antigüedad y sea las 00 de cualquier hora, el sistema de WebBlade lo pasará directamente al módulo que pertoque de GitHub. A ver, un segundito que nos hacen una pregunta. ¿Cargar ficheros.uo funciona también para los generados por Odoo a hostes, exportar traducciones? En un principio sí. Tú puedes hacer directamente, puedes generar el .po del módulo aquí en WebBlade y te lo llevas a Odoo. Lo que pasa es que si te los llevas a Odoo y después haces una nueva instancia o lo que sea con este módulo de Oka, no tendrás esa traducción. Por lo tal, lo bueno es que se haga en Oka. No sé si es a lo que te referías, Carl. ¿Carlos? Ah, de hacerlo al revés. Aquí no sé qué decirte porque nunca lo he probado.
Siempre lo que yo he realizado ha sido por aquí. Pero en un principio, no sé qué decirte, nunca lo he probado. Lo tendríamos que probar y a ver si funciona correctamente. Entonces, vale, hemos quedado que WebBlade. Ah, bueno, espera, ¿puede forzar el envío de IHAP antes de 24 horas? Si no me equivoco, sí. Puedes hacer un forzado. Lo que, si no me equivoco, es que aquí lo explica, aquí Stefan, Stefan de Axon tiene una explicación sobre las horas, etcétera, que se hacen los traspasos. Si no me equivoco, se podía hacer. Dame un segundito. Pero ahora no lo encuentro. Te lo busco, Raúl, y luego te lo paso, ¿vale? La respuesta, porque sí que sé que se podía hacer, ¿vale? Luego, otra cosa que no he explicado, que sí que es muy importante, es que nosotros, si vamos a hacer un cambio en un módulo o cualquier cosa, es importante que no hagamos las traducciones directamente en la subida del módulo, sino que lo hagamos por el WebBlade. ¿Por qué? Porque como funciona esta sincronización de GitHub y WebBlade, es mediante los punto POT, ¿vale? Los potemplate, ¿vale? Lo que hace el Travis es generar un potemplate para que lo recoja el WebBlade. Después el WebBlade se hace las traducciones. Una vez realizadas estas traducciones, lo traspasará al GitHub. Y entonces emergea. ¿Qué pasa si hacemos un cambio en un punto PO directamente con un commit? Que estamos haciendo un conflicto entre el WebBlade y el GitHub. ¿Vale? Por lo tanto, es bastante importante que si tenemos que hacer un cambio de traducciones, no lo hagamos directamente desde aquí. ¿Vale? Desde la carpeta 18N, los archivos PO. Sino que vayamos al WebBlade y desde aquí hagamos el cambio. ¿Vale? Esto es importante. ¿Vale? Después, si por ejemplo estamos en un PO, estamos en un archivo de traducciones, ¿vale? Esto que hemos visto antes, que hemos traducido, veis aquí que por ejemplo podemos ver o que nos da una pista de dónde sale este mensaje, este texto de traducción. ¿Vale? Si no estamos muy seguros, vamos a ver aquí. Si no estamos muy seguros de que el texto que queramos traducir, que es este, sea el que estamos viendo aquí directamente en pantalla, podemos hacer uso de la ubicación de la cadena de origen, ¿vale? Aquí si nos fijamos, nos va a salir igual de lo que nos ponga aquí el PO, ¿vale? Si aquí hacemos un buscar. Perdón. Esto. Sí, bueno, buscamos el model terms y ruiView archdb selexception.viewOrderForm, que es exactamente lo mismo de aquí. Tututum. Y ruiView archdb selexception.viewOrderForm. ¿Vale? De esta manera podemos estar seguros de que si nosotros queremos traducir este mensaje de texto o esta cadena de texto es exactamente la que estamos viendo aquí por esta cadena de origen. Vale. Vale. Más cosas. ¿Cómo podemos, si tenemos un módulo, cómo podemos ver en el historial si se ha subido hacia WebBlade una plantilla de traducción? Y si WebBlade ha hecho un merge con la traducción que hemos realizado a GitHub. Aquí podemos ver, déjame un segundito, que no se haya limpiado, porque muchas veces estos se borran. Vale, aquí tenemos uno. Bien. Aquí tenemos uno que vemos que el Travis ha realizado una actualización
de un punto pod, ¿vale? De un archivo de traducción. Aquí vemos que ha cambiado ya la versión de 13 a 14, aquí no ha habido cambios directamente desde modelos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, este archivo .pod lo recogerá el WebBlade y generará los términos para traducciones, etcétera, con lo que haya cambiado. Una vez tengamos esto, vamos a ver si os consigo encontrar uno de traducciones. Ah, perdonad, que Raúl ha preguntado algo. Si tienes un mismo texto en destinos, en distintos fields vistas, pero quieres distintas traducciones, seguro en principio solo te pone una entrada. Si la quieres partir en distintas traducciones, ¿cómo lo gestionas con WebBlade? ¿Tendrías que ponerlo en el punto pod? Y así en los puntos PO que genera WebBlade ya estaría partida. ¿Esto quieres decir, Raúl, que si por ejemplo yo tengo un field y en una vista quiero una traducción y en otra vista quiero otra, ¿quieres decir que me haga dos traducciones diferentes el sistema? Vale, esto tendrías que hacer por defecto Odoo cuando muestras el campo directamente en la view, ¿vale? En la vista. Te va a coger siempre el string que tienes en el campo donde el archivo PI. Si tú quieres que te muestre otro string, lo que tendrías que hacer es que en la vista, ya sea formulario, sea Kanban, etcétera, ponerle un atributo que sea string igual y ahí pondrías el texto. Entonces, cuando hiciera la traducción, ya el sistema recogería que eso también necesita una traducción. Entonces, son textos diferenciados. Digamos que el origen cambia. ¿Te los agrupan el mismo? Pues en un principio no debería. ¿Has probado poniéndole algún cambio? Claro, como es el mismo texto, es posible que te los pueda agrupar. La cosa, claro, es que supongo que para el generador no tiene sentido o no le ve la lógica de que si tienes dos textos iguales, les des traducciones diferentes. Entiendo que tendría que ser un texto con algo diferenciado. Puedes ponerle un espacio o cualquier cosita o un punto. Sí, podría ser. En ese caso, yo lo pondría en dos sitios diferenciados. O sea, es decir, yo le pondría un texto, una palabra, cualquier cosita que diferencie ese texto. Porque si no, digamos, es eso, te lo agrupa en uno y entonces no puedes hacer nada. Vale. Vale, seguíamos buscando una actualización de... Dame un segundito que voy a ver si encuentro alguno. A ver si viene este. Mira, sí. Creo que sí. Vale, mira, perfecto. Aquí estamos viendo un commit de Dani MV5, ¿vale? Autorizado por Oka Transbot, que está haciendo una traducción a catalán. ¿Vale? Entonces aquí vemos que ha agregado la traducción, o sea, el idioma a catalán, ya que todo sale vacío, y aquí ha hecho traducciones. Aquí vemos que discount subtotal pone subtotal dadas conta, etc. ¿Vale? Entonces, si se añade un nuevo idioma, veremos que el WebBlade o el Oka Transbot realiza la adición de este nuevo idioma y después hará un commit diferenciado según traducciones. Vale, en un principio esto sería un poco toda la explicación. Después sí que hay que tener en cuenta un poquito las horas, digamos el horario en el que WebBlade y GitHub se ponen un poquito de acuerdo en realizar y traspasar cambios, ¿vale? Os digo un poquito los que hay. Cada hora en punto
WebBlade va a traspasar a GitHub todas aquellas traducciones que se hayan hecho con más de 24 horas de antigüedad. Cada hora y cuarto, ¿vale? Cada hora, sea cual sea, hay 15. WebBlade extraerá la información de los .pot y se lo llevará aquí para poder hacer las traducciones, ¿vale? Y después, hay media, cada hora y media, lo que revisa el WebBlade es, de todos los proyectos de OCA, si se han realizado módulos nuevos, pues por ejemplo, podría ser una migración, etcétera, para crear ese, digamos, para crear ese proyecto o ese módulo donde toque de WebBlade. ¿Vale? En un principio, con esto sería todo. Así que si tenéis alguna pregunta, etcétera, lo podéis indicar por el chat o podéis hablar y lo comentamos. ¿Ninguna pregunta a nadie? Bueno, yo tenía una que creo que es más, pues, no sé si de guidelines o pragmática de lo que opina Ocar respecto a las traducciones. Y es los términos que habitualmente, si desconocemos qué se suele utilizar, dónde lo podemos revisar. Si es en otras traducciones que ya hayan hecho otros contribuidores, en otros módulos, y así saber lo que es un pedido de venta, qué es pedido de venta, si no estamos acostumbrados a lo que es... el lenguaje en castellano de los diferentes conceptos de Odoo. Porque sí que tenemos gente muy novel que se está acercando a la herramienta, uh-huh, y la única forma que tiene de contribuir inicialmente es haciendo traducciones. Vale. Para ello, o bien podrían ir directamente a la versión anterior del módulo, pues por ejemplo, que fuese a el SQL Automatic Workflow, podrían ir aquí al 18N, buscar la traducción de español, y aquí directamente ya tienen todo lo traducido en la versión anterior. Si, por ejemplo, quisieran buscar esto aquí dentro, pues tendrían que ir al proyecto SQL Workflow 13. Dame un segundito. Buscaríamos el módulo de SQL Automatic Workflow. Un segundito que no se me ha... Vale. Y aquí también podrían ir buscando los términos. O sea, también por aquí, por ejemplo, aquí podrían tener el de 13. Y si no me equivoco, si hacemos esto, directamente ya nos lo cambia. Y aquí podrían tener, en una pestaña pueden tener uno y en la otra el otro. Digamos, vale, que la posición, es decir, cómo te va a mostrar los términos, va a ser igual. O sea, es decir, vale, la ordenación es la misma. Por lo tanto, puedes ir pasando de pestañas según vayas traduciendo por si tienes dudas. Vale, pues fantástico, Andy. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? A ver, Raúl, ¿WebBlade hace commit en la rama principal o en tu rama de features? Si aún no estás contribuyendo y no se ha mezclado tu PR, me refiero. Vale, WebBlade únicamente va a hacer un commit sobre las ramas principales del proyecto de OCA. Es decir, sobre las principales, que podrían ser 14, 13, 12, 11. Si, por ejemplo, estás haciendo lo que comenta Raúl, un improvement o una migración, en el PR nunca los va a tener en cuenta. Una vez ese improvement, PR o ya sea lo que sea, lo que se esté realizando, hasta que no pasa, digamos, se ha aprobado ese PR, el WebBlade no te lo va a tener nunca en cuenta. Por lo tanto, hasta que no llega aquí, el WebBlade no te lo va a revisar. Es decir, no puedes adelantar ese trabajo. Exacto.
Sí. En un principio, subir el PO o no. Aquí no sé decírtelo. Yo creo que siempre se sube, pero igualmente te lo machaca después. Porque creo que al poner, al detectarlo en versión, en una rama nueva, te lo va a machacar porque hasta que no cree el Travis el punto pot, no te lo va a llevar aquí. Entonces, si se hace un improvement o algo, lo mejor es que no se hagan traducciones, porque luego es lo que comentaba, puede haber luego conflictos entre lo que te diga el Webblade y lo que tenga el GitHub puesto. El punto pod lo crea el Travis. Mira, si nos fijamos aquí. Aquí está. Si nos fijamos aquí, vemos que loca Travis, es decir, cuando se genera cuando Travis detecta que es nuevo, que tiene una actualización sobre texto, ves que está realizando el punto pod. Ya lo está cambiando él. Es decir, del punto pod nosotros no nos tenemos que preocupar. Ya lo realiza Travis solo. Esto, por ejemplo, dame un segundito. Mira, aquí, por ejemplo, podemos ver otro. Que aquí Travis ya ha hecho otra generación del punto pod. Vale, pues si nadie tiene más preguntas, si queréis lo podemos dar como finalizado. Ah, dame un segundito. Vale, Haran indica que como norma general no se subirán traducciones en los módulos para PRs en OCA. Aunque sí es verdad que que nuevos módulos, en los ads, a veces se aceptan traducciones subidas directamente desde el PR y sin pasar por WebBlade, aunque es menos habitual. Sí, gracias, Haran. Correcto. Pues si nadie tiene ninguna pregunta más, simplemente Valentín agradecerte la ponencia de hoy. Ha quedado claro las posibilidades que tenemos a la hora de traducción de los módulos de OCA y bueno, pues animaros a todos a que realicéis estas traducciones. Es algo bastante tedioso, no es complicado, pero es tedioso porque hay que hacerlo continuamente en cada una de las versiones. Seguimos en el OCA Days de hoy. A continuación, bueno, hay trabajo y topics abiertos. Os invito a que os paséis por los que más os interesen. Y bueno, no he hablado con Pedro, pero a lo largo de la tarde conectaremos y empezaremos a hacer ese breve resumen del día 1 de OCA Days. ¿Vale? Perfecto, pues Pues muchas nada, gracias a muchísimas todos. gracias. Un saludo a todos. Hasta luego.